Kaixo, ongi etorri den nahi gaurko bigarren etxeko kontzertura. Esango zute, zei da ero hau mikrofonuakin, pues, bueno, lengua azteko kontzertuko arazo teknikoak konpontzeko, ba, txiringitua beste modu batea montatu dut, eta mikrofono gabe hitz egiten baldin badut, ba, ez dia zute entzungo, orduan, ba, hola egin behar dut. Bueno, bienvenidos al segundo concierto desde casa. Diréis, ¿qué hace esta loca hablando con un micrófono? Pues bueno, la semana pasada tuvimos algunos problemas técnicos y hoy para solucionarlos he montado el chiringuito de otra forma y si hablo sin micrófono, pues no me vais a oír. Así que aquí estoy. Bueno, kontzertua hasteko, lehengusina batek lehengo astian jotako Jiruman abestia errepikatzeko eskatu dit. Eta bueno, berriro ba bertsio berria berdina jo beharrian erabaki dut irailan ba musikako kide batzukin prestatutako nasketa bat jotzia. Y bueno, decía que para empezar el concierto, una prima me pidió que repitiera una de las canciones que toqué la semana pasada y en vez de tocarla tal cual, pues he decidido tocar un arreglo que preparé con unas compañeras en septiembre y así pues en vez de escuchar solo esa habéis escuchado más cosillas. Oain joko duten pieza, pelikula batian ezagutun, asko gustatu zian, eta sin más. Bakizute, pelikuletako abestiakin asko mugitzen az nire bai. Bueno, decía que la canción que voy a interpretar ahora es de una película que me gustó mucho y se ve que en mi repertorio pues abundan mucho las canciones de películas. A ver si os gusta. Thank you.
Ez dakit ze pasatzen den, gaur ez dut txata irakurtzen, ezin dut irakurri idazten dizkiazuten gauzak. Pena mateit, baina bueno, dagona dago. Decía que no sé qué pasa hoy, que no puedo ver lo que me escribís en el chat, me da pena, pero es lo que hay. Oain joko dutena, oso ezaguna den talde baten abestia da, nik diskotik enun ezagutzen, baina irakasle batekin, noan dela urte batzukin nituen klase berezi batzuk, eta hor bai, landu genuen abesti hau, eta nola asko gustatzen zaiten, ba, honeako aukeratu dut. La canción que voy a tocar ahora es de un grupo muy famoso. Yo la verdad es que no la conocía del disco, pero sí la trabajé en unas clases así especiales que hice con un profesor y le cogí mucho cariño y pues como me gusta, pues la voy a tocar. Bueno, oain joko dute nobra pianista eta kompositore oso famatu batena da. Nik uste dut pianua jotzen dugun guztia gustatzen zaigula eta denak dakagula bere partituran bat etxian edo pianoko partituran artean, eta bueno, pues, sartu behar nun, kontzertuan. La obra que voy a tocar ahora es de un pianista y compositor muy famoso, que yo creo que cualquier pianista tiene en su repertorio y entre sus partituras en casa algo de él, y bueno, pues voy a tocar una yo también. Thank you.
Ze muzikoa, ahi aldizute gustatzen. Bueno, oain, nola ez, beste pelikula bateko banda sonora neustez oso oso oso, oso ezaguna. Musikako kide batzukin jo dut, ezkontza batian beste batekin ere bai jo nun, eta bueno, bas, gaur zuentzat joko dut. La que viene ahora, pues, como no, es una canción muy, muy, muy conocida de una película. Yo creo que por lo menos es muy conocida. La he tocado con unas compañeras, la he tocado con otra compañera en una boda y bueno, pues aquí también la voy a tocar. ¿Por qué no? Bueno, direktoko gauzak, elektronika, liburu elektronikoekin jotziako edaka, despiste bat eduki dut hankakin, ez dakit konturatu zehazten, pixkat erotu dila hemen partiturak, horria pasa dut, abesti aldatu dut, baina bueno, cosas el directo, esaten den bezala. No sé si os habéis dado cuenta, esto de tocar con un dispositivo electrónico, pues cosas del directo, me he equivocado, he cambiado de página cuando no tenía que cambiar, se me ha ido a otra canción, pero bueno, pues he seguido tocando, no, espero que no os hayáis notado mucho. Bueno, oain joko duten pieza, beste pelikula batekoa da, oso banda sonora politia dakan pelikula batekoa, oso zaila da abesti bat bakarra aukeratzia pelikula hortatik, behin eta berriro ikusiko nukeen pelikula bat da, gainditxo da pelikula, baino musikala, eta ez da Queenena, eh? Eta hoy pues a ver, gustatzen zaizuten aukeratu duten abestia. La pieza que voy a tocar ahora es de una película musical muy famosa, no es la de Queen.
A mí me gusta mucho la banda sonora de esta película y me cuesta mucho elegir solo una canción porque de hecho me gustan casi todas y pues he escogido esta para el concierto de hoy. Thank you.
Bueno, ba, azkeneko abestira iritsi gea. Ez dakit, txatian gauzak jo idazten egongo zehazten, ala baldin bada bukatzian sartuko naz irakurtzea, pena bateit, ze ilusio egiten du jotzen naizean bitartean ba, jendia jartzea ba, gustatu zait, olako txorradiak. Bueno, decía que ya hemos llegado a la última canción, sigo sin poder ver el chat, no sé si estaréis escribiendo algo, si es así, cuando acabe todo, entraré para leer, porque hace ilusión ver que la gente esté comentando pues, si le gusta la canción y cosas de esas. Y bueno, azkeneko abesti bezala, gaur egun entzuten den irratian eta entzuten den abesti bat aukeratu dut, See You Again izena duna, ba, hau dena noizbait bukatuko delako eta denak berriro elkarrikusiko geharako, lehenoztik edo berandu. La última canción que he escogido para el concierto de hoy es así muy moderna de las que se escuchan ahora en la radio, se llama See You Again y la he escogido pues porque tarde o temprano todo esto se acabará y nos volveremos a ver y a abrazar muy pronto todos. Bueno, ba, hau izan du da kontzertua. Espero dut gustatuko zizutela eta datorren astean ikusiko gea berriro elkar. Gracias por venir. Esto ha sido por ahí y espero volver a veros el viernes que viene. Agur.